Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el general Paco Moncayo, exalcalde de Quito. General Moncayo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. Qué gusto estar con usted. Un saludo y un abrazo a toda la audiencia de esta importante emisora. Gracias por su tiempo, general. Entiendo que usted estuvo en los minutos previos a iniciar esta entrevista y pudo escuchar con absoluta claridad. Seguramente habrá obtenido información de otros medios de comunicación alrededor de este tema. Al dar lectura a esta noticia, realmente no sabemos qué decir. Si esto llega a comprobarse, general Moncayo, estamos hablando de alguien que comete delitos dentro del municipio, con la anuencia seguramente del primer personero. La verdad es que estamos en una situación de enorme descomposición moral de este país. Me asombraría si no fuese que cada día vivimos este tipo de vergonzosos acontecimientos y denuncias. Yo sé que todas las personas constitucionalmente tenemos el derecho a ser consideradas inocentes mientras no haya sentencia condenatoria, pero créame, no es justo que la impunidad gobierne la vida de los ecuatorianos, porque simplemente de ella, de la impunidad, se deriva una descomposición de valores que llega a la anomía. Esto es, todo vale, vale mientras que favorezca. Y qué bien, porque qué vivo así mismo es y todos han hecho igual. Cuando ya pasa esto en una sociedad, hay que estar realmente aterrorizados. Hemos visto robar hasta en los hospitales, hasta en las fundas en las que iban a llevar los dolidos familiares a sus muertos en el último viaje. ¿Ya qué más esperamos ver en este país? Y pasa el tiempo y se acaba el escándalo, y un escándalo tapa al siguiente escándalo. Es para morirse de vergüenza, ¿no? Y lo que está pasando en la alcaldía, pues, no tiene nombre, no tiene antecedentes. Y veamos qué va a suceder, porque recuerde usted, ya en la administración anterior, hubo dos concejales que estaban legislando y fiscalizando con grillete. ¿Cómo puede estar un concejal, un legislador, un fiscalizador sentado ahí? Debe haber alguna ley que, bueno, esperemos que salga la sentencia, pero mientras ya se establezca el proceso, deben dejar de estar en funciones. No pueden seguir con grillete legislando, con grillete gobernando. Es realmente desastroso, es vergonzoso, duele. Esperemos a ver qué dicen los jueces. Felizmente parece que tenemos hoy una fiscalía y una función judicial en general independientes, que no están cooptadas por la corrupción. Esperemos los resultados. General Moncayo, al leer la nota periodística de Cuatro Pelagatos, que se basa en el informe policial levantado alrededor de la pericia sobre uno de los 7 teléfonos celulares que fueron incautados en la casa o en una de las propiedades del señor alcalde, que fueron allanadas en el marco de la investigación por la compra de estas pruebas de coronavirus, 100.000 pruebas que están en un proceso judicial. Digo, al leer el contenido de esta nota periodística, uno se horroriza, simplemente no puede entender. Estamos hablando de que, según se relata, el hijo del alcalde desde su celular tiene un sinnúmero de contactos con personas, con empresas, con empresarios privados, nacionales, extranjeros,
que se dedica a hacer negocio de todo lo que puede. ¿Esto es así en la administración pública? ¿Es posible que una persona ajena a la administración tenga tanta injerencia? Usted fue alcalde dos periodos, general Moncayo. Mire, escuchaba decir al señor alcalde que él no tiene por qué rendir cuentas de lo que hagan otros, que él no, que a él le tienen que acusar cuando a él le encuentren. Bueno, hay una cantidad, hay, según tengo entendido, 7 procesos judiciales por corrupción en el municipio. El alcalde es el principal responsable del combate a la corrupción. No puede un alcalde decir, no sé, ese es el gerente de esa empresa, porque él puso a ese gerente. No puede el alcalde decir, no sé, ese es el secretario de esa secretaría, porque él puso a ese secretario. La propia ley determina que él, esa persona, la autoridad, no puede dejar de ser responsable. Entonces, mire, si el alcalde se defiende primero diciendo que es una condecoración para él el brillete. Una persona que, siendo alcalde de Quito, porque de cualquier alcaldía, pero de Quito, le pone el brillete y diga que eso es una condecoración, no tiene nombre. No tiene nombre. Es una insolencia de tamaño inconmensurable. Ahora, el alcalde tiene el deber fundamental de tener una administración honesta. ¿Podrá estar en la cabeza y en las actitudes de todos? Imposible. Pero hay mecanismos. Mire, en nuestro tiempo creamos Quito Honesto con una persona incorruptible. Simón Espinosa, recuerdo. Simón Espinosa. Con la autorización dicha en sesión solemne, doctor Espinosa, el primer controlado tiene que ser el alcalde y su familia, y los concejales y sus familias, porque si se pudre la cabeza, se pudre todo el cuerpo municipal. Entonces es porque el alcalde quiere combatir la corrupción, que es su deber. ¿Pero qué está pasando en este país? Yo he defendido siempre, por ejemplo, que si en el ejército, en las Fuerzas Armadas, un general roba, ese es un agravante para que sea la máxima pena, porque no es lo mismo el daño que hace un general al robar que el que haga un soldado o un conscripto, que va a dañarse a sí mismo, a su familia. Esta persona está llamada a ser el espejo en el que se vean los subalternos. Lo mismo es en la administración civil. Tenemos vicepresidentes presos. Si no fuese por los norteamericanos, no sabríamos esa red de corrupción que fue el correísmo, y todavía hay gente que aplaude y que vota y que quiere que vuelva. Yo no entiendo estas cosas. General Moncayo, también no entendemos los quiteños en este caso, ¿qué pasa con el consejo? Los concejales son los legisladores y fiscalizadores de la ciudad. No es la primera ocasión que se ve envuelto en alguna denuncia el alcalde de Quito, y no hay una mayoría que pueda, no sé, ponerle un estate quieto a este tema de la corrupción en el municipio capitalino, tomar una resolución alrededor del alcalde. Hay intentos de revocatoria del mandato que se han quedado solamente en eso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí tenemos un caso patético de incumplimiento de funciones. Porque si yo decía eso del alcalde, en la ley, en el Código de Organización Territorial, en el COTAD, está clarísimo cuál es el papel de los concejales. Los concejales tienen que fiscalizar. O sea que, por omisión,
van a ser corresponsables. Porque ese es su deber, para eso les eligió el pueblo y para eso ganan su sueldo. No pueden haber mayorías y minorías frente a la corrupción. Eso es haber llegado a la postración moral más inaudita. No puede ser que en estos temas de las categorías morales puedan haber mayorías y minorías. El Consejo tiene responsabilidades. Por supuesto, tampoco puede abusar de las capacidades que tiene para no seguir debidos procesos. Yo no estoy de acuerdo que ni al señor Yunda ni al hijo del señor Yunda los podamos acusar sin que se siga el debido proceso. Tienen derecho a ser considerados inocentes. Pero yo estoy hablando de cosas que corresponden a la gestión. Si yo pongo el gerente, ¿cómo puedo decir? El gerente ha robado. Si yo pongo el secretario, no, pues el secretario, porque es mi deber tener un equipo de gente competente y honesta, pues. Además, el alcalde preside todos los directorios, general Moncayo. Dicen que no preside ninguno, yo presidía a todos. Y le voy a decir que cuando había algo delicado, y eso le pueden dar fe en la empresa de agua potable, cuando había con el crédito BID un proceso licitatorio complicado, yo iba a estar presente en las reuniones del comité de licitación. Porque mi deber es ese. Y para los contratos pequeños, impuse que con tómbola se entreguen sobre la base de presupuestos desarrollados por la empresa, con tómbola se entreguen los contratos a las empresas, para que no haya la oportunidad ni de pedir ni de ofrecer coimas. O sea, el alcalde tiene todas las herramientas para hacerlo. No puede jamás un alcalde decir, no sé, yo no fui, yo no hice, a mí que me comprueben. Eso no existe, ni un presidente, ni un ministro, por Dios, ¿en qué estamos cayendo? ¿Qué nos pasa a los quiteños también por cosas menores? Quito se ha manifestado de forma firme, fuerte, valiente, cuando funcionarios tan solo deshonran a la ciudad. No se diga ahora que hay altos personeros del municipio vinculados, investigados por temas de corrupción, señor alcalde. Bueno, la verdad es que el pueblo de Quito no está siquiera en este momento con el estado de ánimo de estar pensando en algo que no sea subsistir. Quito es la ciudad más golpeada por esta pandemia que jamás he visto que una crisis como esta se maneje tan mal. Porque no sé, el equipo del presidente, el equipo no saben cómo manejar una crisis. Del país da vergüenza por cómo se ha manejado esta crisis. Si ni el presidente dice, pues el presidente que se ha enterado del plan de vacunación por los medios. Si el presidente es el que dirige la seguridad nacional, y este no es un problema de seguridad del gobierno, es nacional. O sea, implica a todas las funciones del Estado y a todos los niveles de gobierno. Y el líder de esto no es de un pobre ministro sobre el que va a pesar todo, porque no se maneja así un problema de seguridad nacional. ¿Qué decir de la municipalidad? Entonces la gente hoy está con la angustia de cómo sobrevivir, cuidándose, sintiéndose desamparada del Estado, que si para algo debe servir es para proteger a la gente. ¿Cómo le vamos a pedir al quiteño, a la quiteña, que reaccione si está su vida, la vida de su familia, ahora mismo en riesgo? Esperemos que pase esto y esperemos tener el tiempo para poder reflexionar sobre la ciudad. Esta ciudad estaba encaminada como las mejores ciudades de América Latina. Y no puede ser que pasan 2-3 administraciones y
hayamos llegado a esta situación. Pero esto no es un tema de los políticos, como usted bien dice. Tenemos que los quiteños reaccionar, pensar en la ciudad, pensar en su futuro. Sabes que la ciudad es tan importante o más que Carondelet, porque si falla el alcalde, fallan los servicios fundamentales para nuestra vida. En fin, esperemos salir de esta crisis y quizás hayamos aprendido algo. Quizás no volvamos a tropezarnos, como es el mal ecuatoriano, otra vez en las mismas piedras, porque parece que no tenemos capacidad de aprender de las tragedias que nos suceden. Ahora, señor alcalde, poniendo atención en lo que usted dice, y es así efectivamente, que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. En el caso del señor alcalde, debe aplicarse esto, por supuesto, debe permitírsele que se defienda legalmente y en todas las instancias que esté acusado. Debemos esperar que la fiscalía sea eficiente, construyendo, recogiendo todas las pruebas para demostrar la existencia de un delito, si así es. Pero al tratarse de tantas acusaciones, ¿no sería conveniente que al menos pida licencia el señor alcalde para que se dedique a defenderse como debe ser en acusaciones tan graves como esta que estamos ahora mismo relatando? Bueno, este ya es un tema del fuero interno. Es muy difícil aconsejarle a una persona cómo reaccionar ante una situación de esta naturaleza, que va más allá de un problema judicial. No es el problema judicial clásico. Aquí interviene un factor, un elemento que no es abstracto, es perfectamente objetivo. Si usted es el alcalde de una ciudad de 2,5 millones de habitantes y tiene un problema judicial, vuelvo a decirle el ejemplo del general y del soldado, y aplicando esto a la situación de la ciudad, no es lo mismo que el alcalde esté en esta situación tan penosa que si estuviese un vigilante de tránsito o un agente de la policía metropolitana. Entonces, esto ya es una cuestión del fuero interno. Si mi presencia le va a hacer daño a la ciudad, si mi presencia va a entorpecer el avance de los proyectos, de los programas, y será cuestión de mi conciencia decir, voy a dar un paso a un costado y me voy a defender y les voy a demostrar que estoy inocente, que he sido víctima de acusaciones infundadas o como sea, ¿no es cierto? Pero uno no puede dar consejos a personas ya de esa edad y que han llegado a esta posición realmente que es de las más altas que puede aspirar un ecuatoriano, la alcaldía de Quito. Ojalá que medite el señor alcalde, consulte con su almohada, haga un análisis serio de conciencia y tome decisiones que le beneficien a él, por supuesto, y a todos los quiteños. General Moncayo, queremos agradecerle por habernos atendido. Gracias por invitar. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.